Hablamos ahora con mi querida amiga Herminia Lobón, que me tiene monísima. Ella siempre me da este toquecito, ¿verdad?, de chape pintura. Y bueno, nada, pues a lucir buena cara siempre, que es de lo que se trata. Vamos a hablar con ella porque Tendencia ya tiene un calendario con muchas actividades y que, bueno, después de hablarnos de la chica Tendencia, que ya fue elegida con una sesión muy bonita fotográfica, que te vamos a hacer un poquito de mención de ello, saludamos y damos la bienvenida a Herminia Lobón. Bienvenida, Herminia. Hola, Elena, ¿qué tal? Bueno, fíjate, la última vez que hablamos aquí en el estudio fue de la chica Tendencia. ¿Cómo fue el evento? Y se ha dado ya se han hecho la sesión fotográfica y todo, ¿no? Sí, fue todo muy bien. Las niñas, bueno, como te comenté, ya encantadas, se lo pasaron súper bien. Y bueno, íbamos a elegir a una chica Tendencia. Al final tenemos tres, porque había mucha variedad y la verdad que todas se lo merecían, pero bueno. Ahí las tenemos, que siempre contamos con ella para los desfiles y para las cosas, pero tenemos tres chicas Tendencia que ahora ya hace una semanita o así hicimos, le dimos el regalo, parte del regalo, que fue una sesión de fotos en la boutique de Karen Millen y bueno, estamos haciendo muchas cosas con ella y ellas con muchas ganas también, claro. Estupendo. Y bueno, ya estamos prácticamente en agosto. Y ya pensamos también, bueno, pues hacer cosas para septiembre, porque agosto, bueno, la gente desconecta un poco. Sí. O deja también, nos gusta dejar también atado cositas para ya lo que empieza la temporada septiembre, octubre, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde me voy a apuntar? Quiero aprovechar mi tiempo, quiero aprovechar mi vida. Pues de eso se trata, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no, Herminia? Sí, nosotros ya tenemos el calendario hecho, bueno, en realidad tenemos el calendario hecho todo el año ya. Pero sí es verdad que ahora ya empezamos a preocuparnos qué vamos a hacer después. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, ahora ya tenemos abierto el plazo de matriculación de la escuela de modelo y bueno, ya tenemos las niñas que están entusiasmadas esperando que empecemos pronto. ¿Hay ya muchas matrículas hechas? Sí, o sea, ¿se ya puede matricular? ¿Hasta qué día? ¿Fecha de matriculación? ¿Hasta qué día? La matriculación termina el día 13 de septiembre. O sea que todavía hay tiempo. Sí, tenemos mucho tiempo, pero además lo que hemos hecho, que bueno, pero a las primeras inscripciones hasta el 30 de agosto, lo que es en el mes de agosto, a todas estas chicas y chicos, que repito, que también a muchos chicos, claro, que les gustaría el mundo de la moda, que también se pueden apuntar, que no es solo para chicas, pues les vamos a dar un regalo especial a todos aquellos que sean organizados, porque esto es cuestión de organización. Uh-huh. Y quieran hacer la matriculación antes, que no esperen al último momento, que vamos a hacer un regalo muy especial para ellos y bueno, estamos trabajando en eso, pero no lo puedo decir. No decimos nada, lo adelantamos. Lo primero es la matrícula, hablan que va a consistir estos cursos. Hay diferentes tipos de cosas dentro del curso, porque hay veces que, bueno, pues puede elegir esto, puede elegir todo. Hay un paquete que engloba dentro de, bueno, la escuela de modelos, maquillaje y otro tipo de cosas, o solamente y tal. ¿Se puede desglosar, hacer un paquete con muchas la cosas? Verdad, ¿o va todo para todo el mundo? Es lo mismo. Muy completo, lo hemos hecho todo incluido en el curso, que ya te digo, vaya, incluso no tiene por qué ser que quiera ser modelo, porque dentro del curso hemos metido muchas asignaturas mismo, ¿no?, que nos sirven para uno mismo. Pues imagínate, tenemos tres profesionales que van a dar desde pasarela, posado, fotografía, cómo presentarse a un casting, cómo ir a un evento. Las tardes, las mañanas y las noches son muy diferentes. Tú que estás acostumbrada, claro, una gala, a que te inviten a tantos sitios, sabes que es diferente la forma de ir, la forma de vestirse, cómo se habla también con gente, que no, el relacionarse. Pues todo eso, todo desde... La intención nuestra es de que cuando terminen el curso sean autosuficientes. Estén preparadas totalmente para la sociedad, para enfrentarse a todo. Para todo, para todo. Y bueno, ¿cuánto dura el curso? Porque claro, a veces también pensamos en el tiempo. Pues no, pues yo podría tanto tiempo, pero ya luego no, porque me tengo una oferta de trabajo y si me llaman no voy a poder hacerlo. ¿Cuánto duraría el curso? Empieza en octubre, termina en junio y las clases son los sábados. Ah, o sea que... O sea, que lo hemos puesto muy fácil e incluso, tal y como vemos, quizás tengamos que hacer dos grupos, pero siempre intentaremos que sea fácil para todos. ¿Y esto se hará en Tendencia? Se hará en Tendencia, sí, en Tendencia en el instituto. Qué bien, qué interesante. Pues bueno, a las chicas y chicos o a las madres, que sepáis que vuestros hijos pues le gusta mucho la ilusión de su vida, que le va a servir pues profesionalmente o para la vida misma, pues ya se pueden apuntar, bueno, ya luego ponemos el teléfono
contáctanos si quieres y das tú el correo para que más información, porque imagino que esto habrá mucho que hablar y cada una tendrá sus propias preguntas. De decir, claro, yo de todas... Por ejemplo, ¿de qué edad hasta qué edad? O sea, la persona que se matricule tiene que tener algún perfil determinado o como... No, no tiene por qué, como te decía antes, es que podemos, incluso una niña de 14 años que, o sea, quiere que no prepararse, hay... que quiere tener, sobre todo para mí, a mí me gusta mucho... O sea, pero a partir, sí, por ejemplo, ¿a partir de qué edad hasta qué edad? No hay un límite, ¿no? No hay un límite, no hay un límite, porque date cuenta que aprenden de todo, que si hay alguien que dice, pues quiero saber un poco qué me favorece más, o qué maquillaje, o las formas de acudir a los sitios para una entrevista de trabajo. Claro. Es un curso muy completo donde cualquier persona puede aprender mucho. Oye, qué bien. Yo sigo aprendiendo cada día, o sea que... Oye, fíjate, la moda, si me llamaste, siempre aprendemos cada día. Se está cambiando, salen nuevos productos para mejorar. Esto es como el internet y como todo, ¿no? Todo, que siempre todo. Hay cosas nuevas y que, bueno, tenemos que saber también cómo aplicarlas. Claro que sí. Y cómo sacarle el máximo provecho, ¿no? Claro. Yo les invito a que vengan, a que pregunten, a todo, a que... Es que eso, verdad, es que nos enseñáis, bueno, pues tú que eres una experta en eso, saca provecho de lo que uno tiene. Claro. ¿No? Que claro, que es muy importante. Mirarse en el espejo y decir, hoy qué fea soy, hoy qué nariz tengo, hoy qué boca, me voy a operar. A ver si tengo dinero que me voy a operar. Me voy a ir a cualquier doctor de cirugía plástica para que me retoque la nariz y el ojo. Pero no hace falta, porque muchas veces sabiendo, ¿no? Tenemos que aprender a sacar lo mejor que de cada uno. Vamos, estoy por apuntarme, ¿sabes? Al curso para sacar rendimiento al físico. Pues sí, la verdad es que es una cosa muy bonita, pero también, bueno, ya aprovechando que estás aquí, Herminia, si hay más novedades, más cosas, ponnos al día. Bueno, sí, tengo dos o tres cositas que ya las tengo listas, que ya estamos trabajando, que por ejemplo es la chica con estilo. Eso va a ser unos grupos que podemos hacer, grupos reducidos, grupos de amigas, un cumpleaños, una despedida, un mínimo de 6 personas. Nosotros hacemos lo que es una pequeña fiesta en la que además pueden coger y quitarse todas esas dudas que tienen entre estilismo y maquillaje. Ajá. Habrá un personal chopper y maquilladora, que soy yo como maquilladora, estaré ahí con ellas. Y bueno, será una fiesta entretenida de chicas donde pues estaremos aprendiendo eso. Pues mira, yo quiero aprender a hacerme un buen eyeliner, o quiero saber qué color es el que más me favorece. Aparte, pues tendrán sus copitas, sus canapés. Sí, una fiesta de chicas. Lo que pasa es que le hemos puesto el nombre, me parece genial, que es Chicas con Estilo. Claro, y tener un contenido. Y serán unas tardes, unas mañanas, lo que ellas quieran, muy entretenidas. Es que la verdad es que es muy importante relacionarnos y hacer cosas también que nos aporten algo en la vida. Claro. Porque algunas veces, bueno, ¿qué te aporta ahí de copa y beber alcohol? ¿Qué te aporta? Pues absolutamente nada, que tengas el hígado hecho polvo en un futuro o algo así, pero si encima hacemos una fiesta de amigas, compartimos cosas y siempre... Claro, es como cuando haces un curso de automaquillaje, que también los tenemos, cursos personalizados de imagen personal, pero lo veo como algo más divertido que puedes compartir con una amiga o... Y bueno, y echas un ratito, que no es tan serio, ¿no? Nos sentamos en la mesa y nos ponemos a maquillarnos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado los tiempos de nuestros abuelos y padres a, bueno, cómo de verdad nos cuidamos? Me parece maravilloso. Sí, y sí. Tú que trabajas en ello, que es que lo vives. Yo me lo paso muy bien. Es que bien. Lo vives, me que encanta. Te encanta lo que haces y lo transmites a los demás. Me encanta. Así que bueno, te deseamos mucho éxito. Si quieres recordar la página tuya de tendencias o el teléfono para más información, dalo tú misma. Bueno, mi teléfono es el 679-297-972, la página de Facebook o Herminia Lobón, o en la página del instituto, que es Tendencia, Belleza y Estilo. Bueno, pues nada, enhorabuena, que os apuntéis, chicas, que apuntaros, que os va a servir para todo, que es muy importante, ya os lo digo yo, vamos, por experiencia. Así que muchas gracias por estar aquí, Herminia, por emplear un poquito de tu tiempo con nosotros, y nada, que me pones muy guapa, así que seguiré yendo a la muy sesión bien. De maquillaje. Te estaremos esperando siempre. Gracias, Herminia, gracias por atendernos, gracias.